con más de 4.500 militares de 20 países del mundo, 23 unidades navales, 3 submarinas y 29 aeronaves, se desarrolla en aguas del Mar Caribe la Operación UNITAS 2023, ejercicio naval promovido por los Estados Unidos desde 1959. Desde hace 11 días, representantes de Alemania, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay harán parte de este ejercicio, considerado uno de los más antiguos e importantes del mundo. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de los representantes de más de 20 países que han venido a ser parte de esta importante operación UNITAS en su versión número 64. UNITAS tiene un significado muy especial en latín, significa unidad. Y es lo que hoy estamos poniendo al frente de ustedes, es la unidad de muchos países que hacen parte de la fuerza multinacional, una fuerza de tarea que tiene como principal objetivo adelantar ejercicios en el sector del Caribe colombiano de diferente índole. Ejercicios en superficie, ejercicios submarinos, desembarco anfibio, ejercicios aéreos, igualmente interdicción marítima y una fase muy especial de ciberseguridad. Un componente muy especial de este ejercicio UNITAS 64 va a ser el ejercicio con unidades no tripuladas sobre el mar, submarinas y también aéreas. Es importante mencionar que este ejercicio ha sido liderado por 5 veces por Colombia y en esta ocasión en el marco de nuestro Bicentenario Naval, el cual estamos celebrando, exaltando la memoria de nuestro gran héroe naval, el almirante José Padilla López, quien hace 200 años adelantó una gesta victoriosa, enfrentando diferentes riesgos y permitiendo así adelantar victorias en el sector del río Magdalena, en la Orinoquía, en la costa venezolana, en la costa del Caribe, pero terminando aquel 24 de julio de 1823 en la batalla naval del lago Maracaibo, la cual permitió la emancipación completa de todo el continente hispanoamericano, permitiendo así la independencia de la entonces Gran Colombia, de la cual hacía parte Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador hoy en día. Esos ejercicios, como tal, buscan la interoperabilidad de las capacidades de las marinas que hoy nos acompañan. Tendremos más de 23 buques, igualmente más de 29 aviones que estarán haciendo parte de este ejercicio con 3 submarinos, en un escenario marítimo, en un escenario costero y terrestre, con una importante operación anfibia de desembarco en el sector de Coveñas. Tendremos la presencia de más de 5.500 hombres de diferentes países que han venido aquí a ser parte de esta importante operación. El objetivo de esta operación es el trabajo multinacional combinado, sumando capacidades para que en un futuro, si es el caso, poder enfrentar todas las diferentes amenazas que el dominio marítimo, fluvial y costero y aéreo hay presentes. En ese sentido, estamos trabajando para que en ese trabajo combinado de países logremos entonces estar debidamente entrenados y poner en funcionamiento todas las capacidades que cada marina tiene hoy en día acá, buscando siempre la seguridad marítima, pero sobre todo, como mencionó el secretario, la prosperidad económica. Seguridad marítima permite tener una seguridad nacional y por ende una seguridad económica para todos los países de la región. En ese sentido, estaremos entonces haciendo ejercicios, más de 80 ejercicios
en el dominio submarino, superficie, aéreo, igualmente ciber, con guardacostas igualmente, y como ya mencioné, de desembarco anfibio. De esa forma entonces estaremos preparados para enfrentar amenazas futuras, trabajando con todas las marinas de la región para dar seguridad y estabilidad a la misma, enfrentando amenazas y dando una respuesta oportuna a temas como el narcotráfico, la migración ilegal, el contrabando, la pesca no declarada y no reglamentada ilegal, y así permitir que en unión de todos los países aquí presentes podamos mantener una paz y estabilidad en la región. Bienvenidos a Cartagena. En el marco de este bicentenario, la Armada está liderando junto con nuestro sponsor, la Marina de Estados Unidos, este importante ejercicio, todo con miras a garantizar la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de nuestra región. Muchas gracias. La operación UNITAS se desarrolla de manera simultánea en tierra y en mar. En tierra tendrán lugar actividades enfocadas en intercambios de expertos y de tripulaciones, simposios profesionales y reuniones de operaciones que se desarrollan en Cartagena, Barranquilla y Coveñas. Los infantes de marina y marineros llevarán a cabo eventos de entrenamiento en operaciones fluviales y operaciones de buceo y salvamento. Buenos días, Colombia. Qué gran orgullo para mí como secretario de la Marina Americana poder estar aquí en esta ciudad tan preciosa de Cartagena, con la población colombianos que viven aquí en Cartagena y en el país entero de Cartagena. Muchísimas gracias por welcoming us to Colombia. As the 78th Secretary of the Navy, it's a great honor to be able to kick off this 64th exercise called UNITAS that brings the many navies of so many countries, 20 to be exact, in the 64th UNITAS exercise, to come together here together as one, to be able to operate together, to be interoperable, to be interchangeable, to learn from each other about all the things that are important for our collective navies together to protect the national security and, more importantly, the economic security of all our democratic nations and Central and South America, accompanied by many European countries that are also here today that have historically been part of our Caribbean and South and Central American family. So for me, it is a great honor. I thank your commandant, your commander of the Colombian Navy, for his hospitality. He has, over the course of the last year, prepared an extraordinary exercise that will challenge us to the fullest extent in every possible way, in the air, on the sea, in the subsurface, and even in space, so that we can all come together collectively and become stronger navies to be able to defend our national security interests and strengthen the economic interests of all our nations together. So on behalf of the 1 million civilians, sailors, and Marines that I represent in the United States, on behalf of our President of the United States, Joe Biden, and our Secretary of Defense, Lloyd Austin, thank you for the hospitality that you have extended to us. And we look forward, and our sailors and our Marines look forward to walking the streets of Cartagena and the oceans just off the coast and learning more about your people, your culture, your music, and everything that is good about Colombia. Gracias. En el mar, las unidades participantes realizarán entrenamientos y ejercicios de guerra, ciberdefensa, electrónica, superficie, antisubmarina, defensa aérea, operaciones anfibias, operaciones de interdicción marítima y operaciones especiales en escenarios navales, aéreos, submarinos y terrestres, incluyendo ejercicios con juego real como Sinkex y un desembarco anfibio. El ejercicio ha evolucionado con los años, ampliando sus objetivos de entrenamiento, pasando de maniobras estrictamente navales a otros campos, entre los que se destacan ejercicios de disparo de armamento estratégico, maniobras avanzadas en el mar,
ejercicios antisubmarinos, antiaéreos, fuego real, anfibios, fluviales, de fuerzas especiales, buceo y explosivos. Esta, la versión 64, se considera la operación más diversa planeada en la historia de UNITAS, ya que cuenta con la participación de 20 países, con diferentes especialidades disponibles para su desarrollo, permitiendo aumentar los vínculos de cooperación y las capacidades de interoperabilidad, realizar operaciones navales combinadas que permitan el control del mar, mejorar la capacidad de combate de las fuerzas navales y aéreas participantes, así como fortalecerlas de asistencia humanitaria y respuesta a desastres. Esta es una oportunidad para poner a prueba el conocimiento en técnicas de guerra convencional, fomentar la confianza entre las fuerzas militares de las Américas, identificar desafíos comunes a la seguridad hemisférica y prepararse para la defensa ante amenazas como el narcotráfico, la migración irregular, el contrabando, entre otros delitos transnacionales. Las operaciones militares conjuntas y combinadas en escenarios de seguridad marítima cooperativa buscan mantener el acceso, mejorar la interoperabilidad y construir alianzas duraderas con el fin de promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en el mundo.